feliz noche para todos nuestros televidentes. Ustedes saben que para el equipo de CNS Noticias es importante mantener informado a toda nuestra comunidad. Por eso vamos a conocer cuáles son los hechos más importantes del departamento. Estos son los titulares para la emisión de hoy. Bienvenidos. Una persona muerta y cuatro más heridas dejan accidente de tránsito durante el fin de semana. Este bus fue arrasado por las aguas entre Xaravena y Boyacá. Organismo de socorro evitaron que se presentara tragedia. Dos torres de energía resultaron averiadas por atentado terrorista en inmediaciones del complejo petrolero de Caño Limón. Se culminó pavimentación de la vía Meridiano 70, luego de 20 años sin recibir inversiones. Ejército entregó detalladamente captura de alias El Gringo. Con circular azul lo buscaba la Interpol. Coldeporte realiza seminario para conocer manejo financiero de la entidad. Transportadores intermunicipales protestan por mal estado de la vía Xaravena-Arauca. Director de tránsito denunció amenazas en su contra. Personas que no cumplen con la ley están creando un mal ambiente en la comunidad. En Tres Cosas en la Red con Iván Franco. Sigue caso de espionaje y telefonía móvil. Cambió el mundo. Es la tendencia en la web. Presenta las noticias, Carla Mendible Sierra. Gracias a todos nuestros televidentes que nos siguen. CNS Noticias se ha convertido en el noticiero número uno del departamento y también a la transmisión que realiza Telesarare en Xaravena, Fortel TV en Fortul, Canal 5 en Tame y en el municipio de Puerto Rondón. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a todos los hogares araucanos. Una persona muerta y cuatro más heridas dejan accidentes de tránsito durante el fin de semana. Las cifras van en aumento ante la falta de cultura y conciencia ciudadana en la comunidad araucana. Cuatro personas gravemente heridas y una muerta dejaron varios accidentes de tránsito en el departamento durante el pasado fin de semana. La situación es altamente preocupante. Se han presentado accidentes en el municipio de Xaravena. Una persona perdió la vida por cuenta de las imprudencias, una vez más con el alcohol. En Arauca se registró un accidente en inmediaciones del Hospital San Vicente y un accidente más se ha presentado en la vía que comunica con la ciudad capital. En la capital, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de placas venezolanas permanecen en cuidados intermedios luego de que chocaran de forma aparatosa el pasado domingo contra un vehículo que se encontraba parqueado en el sector del Frigo Matadero. Ayer en horas de la tarde, 4:30 de la tarde, ingresaron dos pacientes con un accidente de tránsito en motocicleta. Un paciente de 20 años de edad está en unidad de cuidados intermedios, actualmente está estable, y tenemos un menor de edad, 17 años, en el momento se encuentra en unidad de cuidados intensivos y va a ser pasado a cirugía para practicarle una craneotomía. Entre los heridos se encuentra un menor de 17 años y se esperan los análisis de medicina legal para verificar si estarían en estado de alicoramiento. Un niño de 17 años es el que estaba en una condición pues algo delicada, ya fue valorado por parte de neurocirugía, pues, ¿quién opina que debe ser intervenido quirúrgicamente? Y este bus fue arrasado por las aguas entre Xaravena y Boyacá. Los organismos de socorro evitaron que se presentara una tragedia. Según el director de la Defensa Civil, estos sitios son considerados como críticos y ponen en peligro a la comunidad. Momentos de pánico vivieron pasajeros del bus afiliado a la empresa Sugamusi cuando una repentina creciente los arrasó a su paso, poniendo en riesgo los más de 55 pasajeros que se desplazaban en el mismo. Sí, hubo un accidente en una quebrada que hay aproximadamente a un kilómetro del Royota, en la cual va bastante afundada, y empujó por la corriente abajo a un bus de Sugamusi. El jefe operativo de la Defensa Civil en Xaravena, José Rincón, destacó la labor de los organismos de socorro por su pronta intervención, impidiendo que el hecho pasara a mayores. Pero gracias a la rápida acción de los cuerpos de socorro como Defensa Civil de Xaravena y de Cubará y de las
de las comunidades que transitan por ahí con un doble troque y tres carros más se logró asegurar el vehículo y en este momento ya fue sacado. Hizo un llamado a los gobiernos de la localidad boyacense y el departamento araucano para que aúnen esfuerzos y mejoren los tramos considerados como críticos antes de que ocurra una tragedia. No tengo el dato de los pasajeros, pero lo que sí sé decirle es que ya están a salvo, no hay víctimas, no hay afectados. La verdad que eso se ha venido tratando con las administraciones en conjunto de Arauca y Boyacá, porque eso pertenece a Boyacá, de que se haga el puente en ese sector que ha sido de bastante perjuicio para las comunidades del Piedemonte araucano. El pasado 8 de agosto del 2012 en el sector del Royota, este bus también de la empresa Sucamusi se vio atrapado por el poder de las aguas y pocos días después esta ambulancia debió ser auxiliada por vehículos luego de que fuera arrasada por el caudal del río. Dos torres de energía resultaron averiadas por atentado terrorista en inmediaciones del complejo petrolero de Caño Limón. Estas no afectarían el servicio de energía eléctrica en la ciudad. Ya ISA inició con las reparaciones de las mismas. La empresa Interconexión Eléctrica S.A. ISA dio a conocer que se adelantan los trabajos de las dos torres de energía eléctrica que se vieron afectadas al interior del complejo petrolero de Caño Limón, luego de que le fueran instaladas varias cargas explosivas. Depende mucho del estado de las torres. Lo que tenemos como información preliminar es que las torres fueron derribadas, pero solo hasta que lleguemos al sitio podremos determinar exactamente cuál es la gravedad del daño. Los trabajos, según información oficial de la entidad, no presenta la suspensión del servicio de energía eléctrica en el departamento, salvo en el complejo petrolero de Caño Limón. ¿Cuánto tiempo nos podríamos demorar para hacer la recuperación? Lo importante es que no hay afectación en la prestación del servicio hasta ahora. Aún no se conoce el número de la estructura, sin embargo, se prevé que dependiendo del buen clima, se pueda culminar los trabajos en las próximas horas. Por fin se culminó pavimentación de la vía del Meridiano 70. El alcalde del municipio anunció que la obra permitirá tránsito de maquinaria pesada. Durante el fin de semana inició la pavimentación de un importante tramo del barrio Meridiano 70, sector que hace más de 20 años no se le realizaban inversiones. Entre los trabajos se realizaron excavaciones con el fin de evitar que se hunda la vía, por lo que asimismo le fue aplicado la placa de asfalto de 14 centímetros de espesor. Por esta vía transita gran parte del tráfico pesado que pasa por la ciudad hacia otros municipios y al interior del país, así como material con destino a las compañías petroleras, lo que ha causado deterioro en su totalidad. Por su parte, las vías del barrio Flor de Millano y la carrera 37 ya fueron terminadas, según lo dio a conocer la administración local. Se espera la demarcación por parte del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento para su entrega a la comunidad. En CNS Noticias es momento de realizar una pausa comercial. Ya regresamos con más información. Ejército entregó detalladamente captura de alias El Gringo. Con circular azul lo buscaba la Interpol. Coldeporte realiza seminario para conocer manejo financiero de la entidad. Transportadores intermunicipales protestan por mal estado de la vía Saravena-Arauca. Director de tránsito denunció amenazas en su contra. Personas que no cumplen con la ley están creando un mal ambiente en la comunidad. En Tres Cosas en la Red con Iván Franco. Sigue caso de espionaje y telefonía móvil. Cambió el mundo. Es la tendencia en la web. Hola, soy Fabiola Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos de las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación. Acércate al Centro de Salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Politécnico Gran Colombiano.
Desde cualquier lugar de Colombia puedes estudiar y soñar con más. Estudia una carrera virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Más tiempo, más proyección, más cobertura y más acceso para ti. Inscríbete en estudiaenelpoli.edu.co. En la educación universitaria virtual del Poli hay más. Politécnico Gran Colombiano. Llegó el periódico de Arauca. Lea en la emisión de julio. Alcaldía en Serpa y Emar, en la mira de los entes de control. Paola Ruiz Quiroga, señorita Arauca en Cartagena. Mayor de la policía es investigado por ocasionar accidente de tránsito en Arauca. La registraduría de Arauca tiene nuevos delegados. Un nuevo incidente fronterizo deja canoero herido. Notaría de Arauca lista para uniones solemnes. Cayó en Arauca alias Antonio Pescador, cabecilla del Frente 45 de la FARC. Los acuerdos del plan de choque se han cumplido un 85% o 90%, dice coordinador del Sinigán. Demis Perea, nuevo secretario de Educación Departamental. Coronel Juan Carlos Hernández Largo asumió como nuevo comandante de la Brigada 18. La ex Moreno y Clavijo, un año más de intervención. Esto y mucho más en el periódico de Arauca. Información clara y objetiva. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no va a la oficina en Serpa? A ver qué nos puede ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, en Serpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? En Serpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. ¿Crees que alimentar a tu bebé con leche materna es insuficiente? ¿Crees que la lactancia materna está pasada de moda? Practica el plan A. Amamanta a tu bebé desde que nace. Y dale solo pecho hasta los 6 meses, todas las veces que pida. El plan A, amamantar, es lo mejor que puedes hacer con tu bebé todos los días. Les va a encantar. Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49 mil estudiantes. Faltas tú. Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Y
Continuamos con más de CNC Noticias, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios del departamento. Y el Ejército Nacional entregó detalles de captura de alias El Gringo, a quien con circular azul lo busca la Interpol. Tropas del Batallón Especial Energético y Vial número 18 dieron a conocer de forma oficial la captura de Diego Armando Jiménez González, alias Diego, o El Gringo, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN, que se registró en el municipio de Xaravena. La operación militar se llevó a cabo con apoyo de la SIJÍN en el barrio Cofabi. Según información oficial, esto presenta un duro golpe para la organización armada ilegal, pues alias El Gringo era el contacto directo del Frente de Guerra Oriental con los principales cabecillas del ELN que delinquen en los departamentos de Arauca y Boyacá, según reza la información oficial. El Frente de Guerra Oriental de dicho grupo armado ilegal tiene su área de injerencia en esta zona del país con el Frente Efraín Pavón Pavón en el sector de Cubará, Frente Domingo Laín Sáenz en el municipio de Xaravena y Tame, y el Batallón Héroes y Mártires en el municipio de Fortul. Con alias El Gringo se encargaba de cobrar las extorsiones, coordinar la logística en cuanto al movimiento del material de guerra en tendencia, así como realizaban diferentes acciones, entre las que se destacan hurto y secuestro. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Javier Arias, también se refirió al tema. Con agrado tenemos que informar la captura de alias Diego, o El Gringo, un importante cabecilla de la estructura del ELN en el municipio de Xaravena. Esta persona era enlace con la organización principal y se estaba haciendo los trámites para ser requerida por circular azul. Una captura muy importante en el departamento. Alias El Gringo, de 26 años de edad, de los cuales 4 perteneció al ELN, era solicitado por la Interpol con circular azul por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo. Coldeportes realiza seminario para conocer manejo financiero de la entidad. Participan directivos de los diferentes municipios del departamento. Un importante seminario realiza la dirección de Coldeportes Arauca, con el que se busca que los directivos de los diferentes municipios tengan conocimiento de la reglamentación vigente que rige las diferentes disciplinas y sus inversiones. Bueno, la importancia es que aquellos dirigentes tanto y los coordinadores deportivos tengan el conocimiento sobre cómo se pueden formalizar las escuelas deportivas, los clubes, las ligas, cuál es como la representación de cuál es la responsabilidad de cada uno, cómo debe funcionar. Araucano ha mostrado un adelanto en competencias y entrenamiento de alto rendimiento, por lo que se habla solo de procesos, pues muchas de las ligas y escuelas solo se encuentran funcionando de papel. Porque de acuerdo pues a los antecedentes que tenemos aquí en el departamento, algunos clubes, escuelas y algunas ligas son de papel, solo funcionan pero de papel, pero en realidad no hay deportistas. En el departamento no podemos hablar de rendimiento, de un alto rendimiento deportivo, solo podemos decir estamos en un proceso de formación. Aunque la convocatoria fue extensa, fueron muy pocos los que asistieron al evento. Sin embargo, se contó con la participación de quienes están interesados en cambiar los métodos que se vienen aplicando hace muchos años y donde los recursos suelen desaparecerse antes de llegar a los deportistas. Por eso también hacemos la invitación a todos de que en realidad nos legalicemos, decimos legalizar aquellas escuelas de formación que están en el momento funcionando, pero empíricamente, y para que el gobierno nacional, Coldeporte Nacional, nos den recursos para formación, tenemos que en realidad evidenciar y demostrar que sí hay escuelas deportivas en el departamento. Transportadores intermunicipales protestan por el mal estado de la vía Xaravena-Arauca. Ellos manifiestan que esto tiene deteriorados sus vehículos. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Varios conductores y pasajeros que frecuentan la vía Xaravena-Arauca y viceversa se quejaron por el deterioro, abandono y las malas condiciones que presenta este corredor vial que conecta 3 de los principales municipios araucanos.
Está en muy mal estado, nunca le han hecho mantenimiento, es muy necesario. La verdad, esto no parece una vía, es una trocha, peor que una trocha. Hay mucho tramo que está en mal estado y estamos sufriendo todos. Los transportadores a través de diferentes medios solicitaron al gobierno departamental se cumpla con los compromisos pactados con los transportadores que hace varios meses bloquearon la vía debido al deterioro que esta presenta y que ha causado en los vehículos. Sin embargo, hasta ahora no se ha cumplido los compromisos. El estado de la vía es muy malo. Hay tramos en los que ya prácticamente casi con los taxis es imposible pasar. Le toca a uno buscar la manera de pasar sin que uno golpee el carro por debajo. Y hay unos sitios que cada día se deterioran más. La maleza está sobre la vía, hay poca visibilidad. Tiene riesgo de accidente porque la visibilidad es muy poca. Aunque los gobiernos han anunciado millonarias inversiones en vías, aún no se conoce si esas inversiones irían también a parar a las principales vías como la Ruta de los Libertadores y Arauca-Arauquita-Saravena. Por favor, ya es tiempo. Anterior gobernador dijo que él se sentaba y que al otro día enviaba maquinaria y obreros. Y se fue este señor y ahora llegó este y creo que se le va a acabar el periodo y tampoco va a tomar acciones respecto a arreglar esa vía. En CNS Noticias es momento de realizar una pausa comercial. Ya regresamos con más información. Una persona muerta y cuatro más heridas dejan accidente de tránsito durante el fin de semana. Este bus fue arrasado por las aguas entre Saravena y Boyacá. Organismo de socorro evitaron que se presentara tragedia. Dos torres de energía resultaron averiadas por atentado terrorista en inmediaciones del complejo petrolero de Caño Limón. Se culminó pavimentación de la vía Meridiano 70, luego de 20 años sin recibir inversiones. Ejército entregó detalladamente captura de alias El Gringo. Con circular azul lo buscaba la Interpol. Coldeporte realiza seminario para conocer manejo financiero de la entidad. Transportadores intermunicipales protestan por mal estado de la vía Saravena-Arauca. Director de tránsito denunció amenazas en su contra. Personas que no cumplen con la ley están creando un mal ambiente en la comunidad. En Tres Cosas en la Red con Iván Franco. Sigue caso de espionaje y telefonía móvil. Cambió el mundo. Es la tendencia en la web. ¿Quieres estudiar cuando quieras, como quieras y desde donde quieras? ¡Lógralo con el Politécnico Gran Colombiano! Más programas virtuales para elegir, más acceso y cobertura desde cualquier lugar del país, con flexibilidad para que manejes tu tiempo y seas un profesional competitivo. Inscríbete en estudienelpoli.edu.co. En la educación universitaria virtual del Poli hay más. Politécnico Gran Colombiano. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla?
las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno. Y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación. Tal cual. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Cuando entendí que las manos sucias pueden enfermedades, ahora me lavo constantemente. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresca por horas. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Tú y yo somos iguales. Alegres. Descomplicados. Generosos. Trabajadores. Soñadores. Emprendedor. Somos sujetos de derecho. Por el respeto a la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. Una campaña de la Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno Departamental. Es hora de resultados. Regresamos con el noticiero número 1 del departamento. Recuerde que usted también puede mantenerse informado las 24 horas al día ingresando a nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com, donde encontrará información a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. El director de Tránsito y Transporte denunció amenazas en su contra. Personas que no cumplen con la ley están creando un mal ambiente en la comunidad. Las autoridades ya investigan la procedencia de dichas amenazas. Serias amenazas en su contra denunció el director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento, Freddy Serrano Díaz, luego de que las autoridades aumentaran los operativos en la ciudad. Sí, en efecto, las autoridades de inteligencia saben de los señalamientos de que hemos sido objeto, toda vez que creemos pertinente que las autoridades de inteligencia conozcan no solo de las amenazas, sino de los inconvenientes y señalamientos de los que somos objeto a diario por cuenta del inconformismo que muchas veces genera entre unos pocos el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito. El directivo destacó que las autoridades ya son conscientes de la situación, sin embargo, los comentarios malintencionados de quienes no portan los elementos reglamentarios para conducir motocicletas está creando un mal ambiente en la comunidad. En caso
de encontrarse algún tipo de irregularidad por parte de las autoridades del tránsito, simplemente las mismas sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes. Si son inconvenientes disciplinarios, se pongan en conocimiento del Ministerio Público. Si se presentan inconvenientes asociados a irregularidades en los organismos de tránsito, se pongan en conocimiento nuestro, de manera tal que podamos actuar de conformidad, pero que evitemos lo que sin lugar a dudas se convierte en un debate malsano, maligno, perjudicial contra la dignidad humana, contra la dignidad de nuestras propias familias, y muchas veces se nos instiga y fustiga por cuenta de una serie de situaciones frente a las cuales muchas veces ni siquiera hay quien responda. Asimismo, enfatizó en que no es dueño ni el Instituto de Tránsito tiene algún tipo de negociación con entidades que comercializan chalecos o cascos en la ciudad. Se hacen todo tipo de manifestaciones, algunas según las cuales tenemos una venta de cascos y de chalecos, otras según las cuales somos responsables de una serie de inconvenientes. Queremos ser enfáticos en advertirle a la comunidad que de existir señalamientos asociados al incumplimiento de las normas, se hagan las denuncias ante las autoridades competentes en relación con el tema del régimen disciplinario, toda vez que no, nosotros ni somos policías, ni los policías tienen subordinación del organismo de tránsito. Nosotros simplemente tenemos un convenio con las autoridades, ellos cumplen sobre las vías públicas una obligación legal y muchas veces se increpan a nuestros agentes simplemente con señalamientos malsanos que no responden a las pruebas que deben existir para colocar ante las autoridades competentes las respectivas denuncias. Tres cosas en la red con Iván Franco. Sigue el caso de espionaje y telefonía móvil que cambió el mundo y es la tendencia en la web. Así es, una vez más, nuevamente bienvenidos a Tres Cosas en la Red, el lugar y el espacio de CNC Noticias, donde usted se va a enterar cuáles son las principales tendencias en el mundo de la Internet y la tecnología. A continuación, conozcamos qué tenemos para el día de hoy. Y un flash mob, que en inglés es como multitud instantánea, es una acción organizada en la que un grupo de personas se reúne y que de repente hace algo inusual en un lugar y luego se dispersa rápidamente. Pues en Rusia realizaron el flash mob más grande del mundo, más de 24.000 personas, vean ustedes. Y la noticia que tiene preocupado a los Estados Unidos y por qué no a todo el mundo es lo revelado por Edward Snowden. La Internet se ha convertido en el lugar de encuentro en forma de protesta y hacia el famoso plan llamado NSA. Vean ustedes esta animación, algo idéntica a los Pixar, pero con el toque actual del plan de espionaje. Y la compañía de telefonía móvil e internet Qualcomm inspiró un video donde demuestra cómo sería la vida actual sin celulares y sin teléfonos inteligentes. Con este video cerramos el día en Tres Cosas en la Red. Oh.
Esto fue todo por hoy en Tres Cosas en la Red. Recuerda que si quieres mantenerse en tendencia, puedes visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com, en donde las 24 horas del día estamos actualizando con las últimas noticias del departamento de Arauca. O también lo puedes hacer siguiendo nuestras redes sociales. Usted nos encuentra en Twitter como @canalcnsarauca y en Facebook como Canal CNC Arauca. Y con esto llegamos al final de CNC Noticias. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.